siempre. Tipos de suegra. Suegra, le digo para empezar, señora únicamente especializada en generar rupturas amorosas. No, no, esa es la siguiente. Mi suegra es a toda raja, compadre. No, está haciendo la pata a la suegra desde ya. En serio, pollo. No la veo nunca, eso sí. Por eso está en la raja, pollo. Ahí está, pues la clave. Suegra, te quiero, suegra. Vamos con el número uno, la primera suegra. Dice, la suegra detective es aquella suegra que te pregunta de todo la primera vez que la conoces. ¿A qué se dedica, mijito? ¿A qué colegio fue? ¿A qué universidad? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es su segundo apellido? ¿Ustedes son de los suegras de Talca o de La Serena? Y pide papel de antecedente. ¿Qué pretende de mi hija? No, escúchame, es un desastre la señora. Te pregunta todo, quiere saber todo, quiere controlar. Oye, te comer. Estoy súper bien, po. Mi mamá es así. ¿Hay algún problema? Toma. Por eso tiene que lo han durado poco. Han durado poco los pololos. Te tengo, pollo, te tengo. Yo sé que ustedes me quieren, gracias. No, no, pero ¿por qué allá? Gracias. Lo hacen, pero les pagan por eso, no lo hacen de forma espontánea. Pollo, tenemos, primero, tengo un audio para que vean el tipo de suegra, para que lo escuchen. La detective. El tipo de la detective. Escuchemos. Mira. Mijito, ¿me puede dar su RUT, por favor? Pero no se preocupe, si es para hacerlo acumular puntos nomás. ¿Sabéis lo que quiere la señora? La señora quiere ver tu papel de antecedente. Obvio. ¿Me cacháis? Te meta todas las cosas para saber de dónde... De dónde. Oye, y eso... Y ahora espérame. Se supone que no hay... investigado. Ahí está la señora. No, hay que salir. ¿Cómo? La suegra detective. Te va a ver y te va a dar un chachazo. Bueno, pero me va a investigar, ¿estás seguro? Sí, te va a investigar. Obvio, pues. Pero si le estás pasando a tu hija, no es cualquier cosa. Sí, pero no es para tanto. Número dos. ¿Y eso en IDCOM ahora? Vamos con la dos. Dice, la suegra mamá. Mira, suegra que desde que te ve te trata como un hijo, cariñosa, atenta, preocupada. Te ofrece comida, te abraza, te ofrece más comida y te vuelve a abrazar. Te dice Gonzalito y al tiro quiere ser, te dice que al tiro quiere ser abuela. Siempre está de tu lado. Es el gran valor que tiene pero esta señora. Pero a esa les gusta esa suegra a los hombres. Nos encanta, porque sí. Es como hincha nuestra. Y también tenemos un audio pollo. A ver. Sí, escucha. Uy, si está tan delgado, niña, por Dios. Oiga, siéntese aquí como más alguna cosita, pues, mijito. ¿Le soplo el tecito, mi amor? ¿Viste? ¿Le soplo el tecito? Ya, pero espera. ¿Tu mamá califica ahí? No. No. ¿Tu mamá alguna vez fue así? No, la mía es pesada. ¿Tu madre trataba así alguna vez? Mi mamá es media así. Mijito, ¿qué quiere? ¿Tiene hambre? Sí, igual son buenas esas. ¿Viste? Sí. Porque te cuidan, pollo. Y tenemos foto además. Suegra madre. Tírame la foto. Ah, la Eli de Caso, lindo, amoroso, ¿ah? Todos son amorosos, todos lindos. Recoban a onda, lindo. La Eli de Caso es así, pues, eso me han dicho. Te ahí de grandete. No, pero si estás tirando para recoban a onda. Ok. Recoban a onda. Número 3. Tipo de suegra. Dice, la suegra conservadora te dice que la trates de señora y que su hija es una dama. Se sienta entre ella y tú cuando van a comer. No te saca los ojos de encima y no le gusta que le hables con garabato y más encima te lo hace sentir. Esa, es la señora que cuando uno dice un garabato, no me gusta ese vocabulario, niño. Así como que te... Pero ¿sabéis qué? Eso es clásico como de la aristocracia en decadencia, como de una ex rica. ¿Cachado, no? Exactamente. Sí. Y trata, y cuando uno dice garabato, dice el huevón o estas cosas que uno ocupa de forma coloquial, la señora como que le da casi un spam. No, y típica frase dice, el castellano tiene muchas palabras, ¿podríamos ocupar algunas de ellas? Exacto. Oh, y uno se siente como una basura, es decir, mi vocabulario es de 300 palabras en vez de 50.000. ¿Tenemos frase además? Escuchémosla. Ya pues, a comer la silla para sentarme. Oiga, pero por Dios, abre la puerta a la niña que viene llegando, pues. ¡Ay, señor! Ya no quedan, caballero. Y además tenemos foto. Mira, tírame la foto. A ver quién. Mary Rose. Mary aquí. La Mary Rose aquí. Pero tiene neondra, señor. Caímos en la caricatura. Tiene cara. No. Yo creo que no tiene onda. Escúchame, esto tiene el sello de agua de la Universidad de San Iván. Chao. ¿Viste? Vamos con la 4. Número 4. La suegra MILF. Señora que generalmente es divorciada, se viste con un escote que le llega hasta el ombligo. Consíguete un amigo para que le haga el favor. No, es necesario. Sí, obvio. No, no, porque sabes que esas son las mamás con las que las mujeres podemos sufrir. Y son típicas. ¿Por qué? Porque la hija trancada generalmente tiene una mamá así, porque te opaca, porque te da vergüenza. La hija trancada porque la mamá era así. Sí, pues la hija es trancada. Eso estoy diciendo. El producto de la madre. Claro, una hija de una madre así generalmente es trancada, porque le da vergüenza y se inhibe. Ahora, debe ser fuerte tener una... Atroz para una mujer eso. Y, mil. Y que la suegra sea rica. Yo tenía un amigo que no era un amigo, no era mi pololo. Ya, cuéntala, era no, tuyo, íbamos a la casa y te juro que mira la mamá no abría en calzones. ¿Qué? En calzones, no abría la puerta en calzones. Y con una polerita así como suelta y todo, no, una locura. Tenemos frase también, pollo. Mentira. Frase. Escucha. Oiga, Gonzalo, me imagino que soy la suegra más regia que usted ha tenido, ¿verdad?
No, y mira la fotita que te tiré, mira la foto. Estupendo. ¿Hasta cuándo con la Diana Núñez? Pero si es una mujer grande que tiene hijo. Mira esas piernas, le llegan hasta el piso. Es la mujer símbolo de la MILF y de la guapa. Es maravillosa. Regia, ¿no? Número 5. Me gustan los feos. La suegra calentona. Suegra que se hace la tonta, pero te quiere comer con papas fritas. Cada vez que la ves, te tira una talla de doble sentido. Su marido no se la coge y ella ve en ti una posibilidad de sacar las telitas. Qué horrible. Te sugiero que aquí no pongáis fotos. Escúchame. Tengo fotos. No, pero antes de la foto, tenemos obviamente el audio de la señora. Escúchamelo. Gracias, mijito, por arreglarme la ampolleta. Me hacía tanta falta porque hace rato que yo ya no veo la luz. ¿Es española? Ella no tiene polla. ¿Tiene que ser española? Bueno, porque es cachonda. Exacto, de eso se trata. Es una película porno traducida. Exacto. Es cachonda. Y tenemos además foto. Arriba de manda, caramba. ¡Tírame la foto! ¡No! ¡No! Yo no creo que ella sea así. Escúchame, pero ¿quién es? ¡Anita! No creo que la Anita sea así. ¡Estupenda! No creo que sea así. ¡Estupenda! ¡Ah, la Anita! ¡Estupenda! Se ve guapa. Maravillosa, ¿no? Esto es un piropo lo que le estamos diciendo. Sí, pero la Anita cuida a todos sus cachorros, po. Jamás se va a querer comer. Sí, es verdad. Perdóname. Pregunta. ¿Cuántos hijos tiene la Anita? Como 7. Tiene como 9. Es cariñosa. Sí. Sí. Es buena mamá. Yo creo, Gonzalo, que es el perfil de la mamá que en verdad es envidiosa con su hija. Tiene comentarios. No, sí, la rata. No, bueno, no, 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 ella. Pero es para madre. Pero es para ejemplificar. Estamos jugando. Nadie se hace. Sí, es no, siempre. Es verdad. No. Ay, bueno. Número 6, perdón. Número 6. La suegra joven. ¿Ya? Dice, suegra que cuando la conoces crees que es la hermana de tu pareja. Sale con tu polola y es parte del grupo de amigas. Es el centro de atención porque le gusta figurar. Se viste como tu polola, no, pero se nota que no le queda. Además te da un poquito de vergüenza ajena, como que verla ahí metida entre todas las niñas. Horrible. Mira, Fred, supongamos que tu novia tiene 18. Sí. Y la mamá fue madre a los 18. Sí. O sea, puede tener 36. Sí. O sea, mi edad. Minísima. O sea, mi Por edad. Eso. Vaya a buscarla y aparece esta mujer y no hacen distingo entre... Una suegra de 36. Es feo que la niña de 18 esté con una mini y la mamá igual. Igual, con la igual. Si tiene 36, ¿por qué? Y ahora tiene 36. ¿Y por qué hay que envejecerle a la señora? Yo tener una hija de 18. ¿Y no. qué? Porque no me vestiría como vieja. No, pero no es el como tema, vieja, un poco. Pero sí, no competir con tu hija. Pero no va a competir con la hija, pero... El tema es que salen a comer juntas, a bailar juntas, a hacer amigas de Facebook, se puede ser señora joven, pero tiene que ser ubicada la señora. Ubicada. Mira, también tenemos audio, pollo. Tenemos audio, mira. Te voy a agregar a WhatsApp para que coordinemos el carrete donde la feña te tinca. Ya, pero hagamos la previa donde la Connie ya. Hoy sería buena siempre para unas cositas. Peque. Es la misma, mató, ¿eh? ¿La voz? Es la sí, misma. Sí, es que tenemos poco presupuesto. Ya. Okay. Y mira la imagen, mira la foto. No, tengo sí. La Carola sí. Rey. La Carola Rey. No, porque no es jovencita. No, no encuentro tan mamá. Pero mira, la está impecable. ¿Has visto lo que es la hija? Oye, su hija. La hija sí. Por eso, y la mamá. Me dijiste, voy a buscar a tu polola a la casa. Sale te puedes confundir. Y te abre la mamá, no sabes con quién quedarte, pues, pollo. Sí, sí. Te puede pasar. Bueno, obvio, pues. Sí. No, la Carola es estupenda. Pero no como yo, pero tú estás planteando una carrete, como carretera. No me suena. No, mamá joven. Suegra joven, vale. Suegra joven. Número 7. La suegra vieja. Dice, es tan vieja que con cueva te oye. Huele a naftalina y usa solo polleras. Se lava los dientes con la escobilla de uñas y cree que Alessandro es el presidente. Te puedes tirar a su hija. Y la señora no se da ni cuenta. No. Esa mujer que tuvo a los hijos a los 50 y tantos años, y tu polola ya tiene 25, por lo tanto la mujer está rozando los 80. Pero trátala con respeto. Es como con respeto. Escúchame, tú estás ahí al lado. ¿Hay audio? Mira, la señora piensa que el sexo oral es conversar cosas cochinas. Ese nivel de ingenuo a la señora. Ya, pero escuchemos porque quiero saber si aquí hicimos... Tenemos, mira. ¿Quién es usted? Mamá, es Gonzalo, mi novio. ¿Quién es usted? ¿Viste? ¡Buena! La señora no entiende nada. ¿Quiere ver la foto de la señora? ¿Qué? No, no. Mira, sí, mira, sí. No, pero... ¡No! ¡La polina la dice! ¡Más respeto! ¡La polina! ¡Buena caída! Mira el animal print, weón. Tranquilo, ya déjate joder. Mira, con esa taquilla. Oiga, saca buena naftalina. No califica, weón. Está como tú, una weón, la han asaltado como 3 veces. Escúchame, lleva 6 meses ahí parada, si no se puede mover, weón. No, no, no sea falta de respeto. El 8. Tírate con el 8. La suegra hippie.
Es aquella que es una mezcla entre Frida Kahlo y Violeta Parra. Oye música de los Jaiba y la Janis Joplin. Huele a pachulí y marihuana. Los invita a meditar y comer sano, sin embargo fuma como loca. ¿Dónde vive? En la comunidad la ecológica bella. Y con un par de porros lo tenéis convencido. Le regaláis dos porros y va a ser la mejor suegra para mí. ¿Pero cómo? Yo quiero ver la falta de respeto. No, escúchame por el ¿Hay audio? Audio hay. Audio hay. Ya, quiero escuchar. Ay, ¿me pusiste foto? Hola, flaco, ¿cómo estáis? Oye, ¿cachai que la paz se está bañando? Pero pasa, po, fumenos algo mientras, ¿o no? ¿Viste? Pero bueno, ¿cómo está la vieja? No, ¿sabés por qué no tenemos foto? Porque se pueden sentir ofendidos ya esto por un tema legal. No te crees. Sí, de verdad que no tenemos foto por eso. No se atrevieron. Es para cuidarnos, para cuidarnos. Si queremos. Número 9. Ay, decepcionaste. Dice, la suegra despreocupada es aquella a la cual tú le das lo mismo y te lo hace sentir. No le importa tu nombre ni lo que haces. Con cuál te saluda. Te ignora y siempre te compara con el pueblo lo anterior. Habla de él como si todavía fuera su yerno y ella cree que tú estás de paso, por eso no te considera. A ver. Esa existe. El audio, el audio, el audio. Vamos con el audio. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Oye, para que tú sepas, el ex de la Paolita cocinaba maravilloso y tenía un cuerpo atlético, no como tú, porque se nota que el deporte no se te pasa ni por la mente, parece, ¿ah? Flacuchento. ¿Viste? La que ningunea. La que ningunea, la que no te da la pelota. Lo baja, lo destruye. Estáis comiendo en la mesa y no te hace así, estáis ahí y te salta para conversar con los demás. ¿La foto? No tenemos foto. No. ¿Por qué? Tampoco me atreví a tener foto. ¿Por qué? Yo creo que antes corto. Sí, tenía la máquina. Marcas, no, la no, tenía las tareas, hombre. Sí tenía, pero me dijeron así que no. ¿Así lo hacen con todas las cosas, que deja las cosas a media? No, pero siempre con gusto a poco voy para que vuelva. Acuérdate de eso. Número 10, la suegra clásica. Dice, es la suegra por antonomasia, representa todo lo que un yerno no quiere. Hincha pelota, metida, preguntona, peladora, insidiosa, comilona, fea, gruñona, conservadora, fascista, puntuda, vieja del alma, despedada y enemiga. En el fondo, una vieja mierda. Esa es la suegra que todo el mundo es como la doña tremebunda de la ya, suegra. ¿Tiene audio? Tenemos audio, obvio. Ya, escucha. Escuchemos. Dice. Oiga, mijito, no le dé la papa hacia la niña. Tiene que ponerle un poquito más sentadita. Pues recuerde, le botaron los chanchitos, pues, pero pegue despacito la espaldita, de abajo para arriba, para que salgan todos. Oiga, no lo haga como la vecina, la Juanita. Mire que la ponen a hacer guagua y después la dejan botada. Y ahí la abuela es que la que sufre cuidándola y criándola. Pues ahí sí que sirve la vieja, ¿cierto? ¡Ay, se me había olvidado! Oye, ¿supiste que la Jime de nuevo tiene bololo? ¡Uy, cállate! ¡La vieja enfermante! Ya, brevemente, ¿no? ¿Con cuál de estas usted cree que van a terminar siendo ustedes también? ¿Con suegra? La primera. Ay. Sí, pues yo me voy a preocupar de mi hija porque tengo que preguntarle todo. ¿Cómo okay. lo pues? La detective. Yo creo que voy a ser un poco MILF. MILF. Clary, ¿qué suegra serías tú? La buena onda. ¿La buena onda? Pase, mijito, fumé. Tenemos foto. No, tenemos foto. ¿Qué más será? Tenemos foto. 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 ¡Oh, no! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Venía mañana! ¡No! Escúchame, no, tenemos el bonus track. Rápidamente, bonus track. Mira, esta es la mejor suegra de todas. Mira. Espera. Me voy. Ah, ¿te vas? Porque se va a preparar el tiempo. Ah, verdad. Vaya, se van a hacer la ropa. Te lo muestro más rato. Ay, pollo, ¿qué tenemos bonus track? Sí, la mejor suegra de todas, pollo. ¿Cuál falta? La mejor bonus track, la mejor suegra de todas. Mira la imagen. Ahí está. Rest in peace. No, 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 no,